Todavía se siente el griterío de los festejos de la temporada pasada por haber obtenido el título. Pero hoy comienza una nueva campaña. ¿Se cumplirán los objetivos? Ahí tienen la presentación de los players de la selección inglesa. Con toda su calidad en el plantel, el técnico español ha elegido a estos 11 titulares. Con la pelota Sergio Busquets. Saúl. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El árbitro que da la ventaja para Inglaterra. Kyle Walker. Mira, Marito, qué par de estrellas que tenemos hoy, una en cada equipo. Serán fundamentales para el desarrollo del partido. La habilidad y talento que tienen estos chicos es impresionante, ¿eh? El público disfruta, los entrenadores los quieren tener en sus equipos. Son dos monstruos. Henderson. Walker. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Será el córner para Henderson. Henderson que mete este tiro. ¡Maguire! Era un gol cantado, pero el arquero estuvo formidable. Henderson. Ahí está Dele Alli. Kane. La jugó de tacto y no pasa nada. Danny Rose. Corta bien esa pelota. Saúl. Llega cortando bien y recupera. Raheem Sterling. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Este puede ser el de la ventaja. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Si eran de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba. Pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito. Pero esta vez fue todo el contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. Atento, que lo lleva Isco. Saúl. Héctor quiere pegarle. Ahora te voy a dar una sorpresa, Samuel. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Saúl. La mantienen los ingleses. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Atento con el pase, bueno. Una muy buena atajada del arquero. La verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Pelota enviada desde la esquina por Thiago. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Lateral como resultado de ese cabezazo. Thiago Alcántara. Rodrigo. Fácil recuperación del balón. Harry Maguire. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Un buen rechazo, dije. Bueno, no. Es pelota del rival. Diego Aspas. Rechaza el arquero y sigue el juego. Kane. Sterling. Rashford. Walker. Balón interceptado, no han completado la jugada.
pierden el balón. Ese es Dele Alli. Rashford. Que no se le olvide la pelota más. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Saúl. Que no lo llame ya para su cumpleaños. ¡Prepara el cañonazo! ¡Grande arquero! ¿Vos crees que la cancha va a aguantar? Si no corre la cancha se queda quieta. Se ha equivocado, Thiago. Con la pelota Carvajal. Con la pelota Sergio Busquets. ¡Uy, qué mal pase dio! Henderson. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Sterling. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Busca aprovecharlo Inglaterra desde el tiro de esquina. Henderson que mete este tiro de esquina. Henderson. Bárbaro en el anticipo. Pelota que se pierde, balón a nadie. Con la pelota Carvajal. Es un artista con la pelota. Buena pelota entre líneas, hay chance. Puede ser el córner que les dé la igualdad. Va la pelota desde el córner a la olla. Fuerte puñetazo del arquero al balón. ¡Thiago! Era buena la volea desviada. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Sterling. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Ahí va, habilitado para definir. Y viene el zapatazo. Apenas 1-0 el partido. Ahí está España, mueve la pelota y nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Thiago. Isco. Con la pelota Carvajal. Quieren abrir esa defensa, qué buen juego de Tuque y Tuque. La mantienen los ingleses. Kane. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Sterling. Hay muchísimo espacio para Inglaterra. Jordan Henderson. Toma control de la pelota y está solo. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Thiago. Con la pelota Carvajal. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Interceptando el pase. Ahí la tiene Jordi Alba. Se va a animar. Tapa bien. Este es saque de costado para España. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Jordan Henderson. Kyle Walker. Eric Dier. Danny Rose. A la pelota larga y parece que va a llegar. Fácil recuperación del balón.
Le quieren dar un dolor de cabeza a Thiago con la presión. Muy bueno el robo de la pelota. Thiago la tiene. Atento, es que le... y se anima a darle. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Hay muchísimo espacio para Inglaterra. Rashford. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Aleja la pelota de su portería. Ahí está, lo va a pegar. Se fue la pelota, ya sabe lo que se viene. Substitution for Spain. Coming off the pitch. Number 17, Iago Aspas. To be replaced by number 7, Morata. Libre la banda para la velocidad de Sterling. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y con esto el marcador está 2-0. Thiago, Isco, Rodrigo. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Sterling. Rashford. Henderson. Hay espacio para meter la bocha. Atento, acá se falla el bar. Danny Rose. Thiago. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro que no le ha cobrado el penal. Jordan Henderson. Ahí está Dele Alli. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Eric Dier. Henderson. Walker. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Quedan 15 minutos en este partido. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Bárbaro en el anticipo. Con la pelota Sergio Busquets. Posición adelantada. Substitution for... Se va a producir un cambio en el cuadro inglés. Se avecinan los cambios. Veremos cómo estos influyen en el partido. Henderson. La tiene Dele Alli. Mucha galleta le metieron ese pase, pero era bueno. 10 minutos para que se termine el partido. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ese es Dele Alli. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Le ha pegado horrible al balón. A Harry Kane hoy lo tocaron con una varita mágica. Le salió todo. Se puede decir, Fernando, que este jugador son los que se dicen que no bajan nunca los brazos. Mirá que lo ha intentado. Ha tirado de todos lados. Ha tenido muchísimo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Harry Kane. Ahí está. Es un golazo. Para enmarcarlo. Formidable. Un pase a la red magistral. Disparo. La acabó ahí abajo en la esquina inferior. Lejos de las manos del arquero.
ni con un avión a chorro llegaba ese arquero a la pelota. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Bueno, la intención en el pase, por ahí se quedó nomás. Se saca la pelota de encima. Alta la presión del rival. Entra bien y la pelota sale disparada. Ese es Dele Alli. Balón cargado de peligro. Ese balón que sigue con vida. Subieron los cabeceadores. Ojo que se viene el córner. Ahí nos muestran el tiempo agregado. ¡Gol! No se puede. ¡Qué buen servicio! Lo deja de Caragol. Ahí la tiene, brillante asistencia. Y puede ser. ¡Gol! Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles. Y es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo jugador. Ahí está, ganado Inglaterra.